vamos a tener la grata satisfacción de conversar con un entrañable amigo de canto, arte, una figura clásica en el folclore nacional, Gualberto Valenzuela, el Chasquita Valenzuela. Hola, Chasca, ¿cómo estás? ¿Qué tal, hermano querido? Sinceramente, un placer encontrarte de muchos años. Y aquí nosotros siempre con el arte y un poquito también viajando, de todo un poco, querido hermano. Estaba viendo hace unos años el encuentro de los Chascas. ¿Hiciste algo, Chasquita? Sí, siempre estamos juntos. Ahora también, posiblemente para la primera semana de julio están viniendo ellos acá a Cochabamba, precisamente para hacer unas presentaciones. Justo también es el mes aniversario del conjunto, ¿no? Imagínate, hermano querido, estamos cumpliendo, creo que ya somos bastante abuelitos, ¿o qué? 45 años, hermano, ¿qué te pasa de canto? Bueno, pero para la música no hay edad, ¿no? No hay fronteras, sí. Es algo realmente emocionante y gratificante ver a los Chascas, que han sido uno de los pioneros, ¿no? Cuéntanos de esos inicios de los Chascas, por ejemplo, ¿cómo han nacido? Los Chascas aparecen pues en la palestra, hermano, año 66. Y luego me invitan a mí el año 68, como hasta hoy estoy como director musical del conjunto. Y imagínate tantos años de lucha, tantas satisfacciones, también buenas y malas, pero la mejor satisfacción que te puedo contar así rápidamente es la presentación que hemos hecho en Viña del Mar. Hemos ido allá como invitado de honor. Y la verdad que no soñábamos recibir un premio, pero sin embargo, gracias a nuestro sacrificio, a nuestro esfuerzo, como buenos embajadores de Bolivia, si vale el término, entonces hemos sacado la gaviota de plata, hermano querido. Interesante, felicidades. En Villa del Mar. El año 75, te cuento esto. Llegar a esa situación realmente es lo máximo, porque Viña del Mar es la palestra musical a nivel mundial, ¿no? Uno de los mejores festivales. Sí, por supuesto que sí, pero imagínate, nosotros no sabíamos que tenía tantos renombres ese festival, pero sin embargo, gracias a Dios, no, como te dije, vuelvo a repetir, no soñábamos tener ese premio, que sí nos van a otorgar ese premio. El público inclusive, imagínate una sorpresita, cuando nosotros estamos terminando de cantar, vemos así a la gente, han encendido antorchas. Esa vez era así, ahora creo que no es así. Ahora son encendedores. Así, encendedores. Entonces, eso había sido, pues, significa de que tenían que otorgarnos un premio. Ah, qué interesante. Sí, o sea, que el público escogió, ¿no es eso? Definitivamente, Chasquita, ya te has nacionalizado cochabambino, ¿no? Ya te has... Sí, justo estoy también en un agradecimiento aquí a esta linda tienda que me ha acogido. Estoy grabando una cuequita, una composición mía, que posiblemente dentro de unos 15 días también va a estar saliendo. Y te hago llegar pues el tema también, claro, por supuesto que sí. Chasquita, para despedirnos brevemente a capelita, uno de esos tus temas de los Chascas para dedicarle a la gente que te está viendo a través del internet en todo el mundo, a esos bolivianos especialmente. Hay un tema que no es autoría de nosotros, pero es un tema de un argentino. El tema que nos ha dado bastante fama y gusta a todos y hasta ahora sigue gustando es el tema, la canción Tendrás un altar, y dice así, ¿no? Busco un rincón lejano donde contigo muy solo estar. Ese temita. Gracias, Chasquita. Y después el otro, mucho tiempo te dediqué, mi vida entera yo te lo di, hoy solo queda de aquel ayer, los mis recuerdos que dejaste, varios temitas. Gracias, Chasquita, hermano, un saludo querido especial para ti, tu despedida para la gente que te ve a través de Maiquillacollo y Maicochabamba en todo el mundo. Maiquillacollo y Maicochabamba en todo el mundo, hermano querido, un abrazo a todos. Que más que todo a vos desearte siempre lo mejor y que sigas adelante y que Dios te tenga sanito siempre. Y un abrazo a todos los que ven este programa, Macario. Un abrazo, muchísimas gracias de parte mía y de parte también de mis compañeros. Ahí el Chasca Valenzuela. Gracias, Chasquita. Gracias. Querido hermano, gracias a ti. Gracias. Un abrazo.